Siento que tenemos al otro lado de la llamada Pedro Pedrosa. Tenemos a un consultor venezolano. Me parece, ¿lo tenemos? No, aquí estoy, Jesús Ángel. Ah, lo tiene, lo tenemos aquí, al otro lado de la llamada. Buenas noches. Don Pedro Luis Pedrosa. ¿Cómo está usted, consultor político, analista político, que nos está atendiendo desde el corazón de Venezuela? Buenas noches, ¿cómo está? Gracias, buenas noches, Jesús Ángel, al otro interlocutor, y gracias por la oportunidad a Distrito TV y al programa El Mundo al Rojo. Estoy, uh-huh. Estaba riéndome mucho escuchando al sátrapa este de Monedero. Usted, que fue el autor del libro Así se exportó la revolución, cuando escucha pues a este paniaguado de Monedero, se le tiene que abrir las carnes, ¿no? Bueno, tú sabes que yo llevo algo, yo soy gallegolano, ¿no? Yo soy hijo de gallego y somos bastante, tenemos mucha sangre en las venas. Entonces, provoca llamarlos como ellos lo llaman a uno, ¿no? Provoca agarrar a esta gentuza, traerlos a vivir a Venezuela con un sueldo mínimo que no alcanza los $6 al mes, a ver si en efecto van a decir esas cosas y van a pensar de Chávez lo que están diciendo, ¿no? Porque lo que hay es que aclarar algo, quiero hacer un inserto muy rápido. Maduro no está haciendo nada distinto a lo que hizo Chávez. Lo que pasa es que a Maduro se le acabó la chequera. La salida de Chávez y la entrada de Maduro coincidió con una drástica caída de los precios del petróleo, y cuando se montan estos regímenes totalitarios comunistas, que el amigo por allá decía que Maduro quiere ser comunista, pero es cristiano. Eso es propaganda, eso es marketing, lo de cristiano. Pero estos regímenes que tratan de vivir de la renta y que tratan de mantener a todo el mundo repartiendo migajas, bueno, pues cuando se acaba la renta, ni puede repartir migajas ni pueden mantenerse ellos mismos. Y entonces tenemos este periodo de 6 años de declive abrupto de la economía venezolana, y con eso la calidad de vida de las personas en Venezuela, con eso el deterioro de los servicios, con eso el incremento del AMPA. Ustedes allá en España, recientemente mi socio Jorge Benesra estrenó un documental para Clandestino en el que una banda de microtráfico de droga había incursionado en el secuestro. ¿Por qué? Bueno, porque ya ni siquiera hay efectivo circulante en la calle, entonces vender drogas ya no era negocio y se incrementan los secuestros, se incrementan toda clase de delitos y traen a Venezuela la situación en la que nos encontramos. Uh-huh. Pedro Luis, lo cierto es que los máximos mandamases de Podemos se ha estado asesorando al régimen primero de Chávez y luego de Maduro, porque la represión que estamos viendo ahora mismo en las calles pues fue ideada por estos personajes que están, los tenemos ahora mismo dirigiendo un partido político aquí en España. Que me da cierto dolor, ¿no? Porque yo he visto en los últimos 20 años el deterioro de Venezuela, y le reitero, o sea, yo soy hijo de españoles, y me duele muchísimo pensar que el país del cual emigraron mis padres en un momento tenga que pasar por unas circunstancias similares. Pero no solo el señor Monedero o el señor Pablo Iglesias, que lo pueden conseguir en YouTube diciendo que van a salir a escrachar y a caerle a golpes a la derecha. No solo ellos, aquí tenemos todavía un señor que Serrano Mancilla y el presidente de ustedes allá de España, el señor Pedro Sánchez, pues utiliza prácticas muy similares a las que utilizó Chávez, tal vez en otras magnitudes, ¿no? Aquí Chávez, cuando se dio cuenta de que no podía mantener con los recursos que tenía el control del país, pues apeló a los principales enemigos de Venezuela, que eran Cuba, y al resentimiento de los Castro hacia Venezuela. Recordemos que Fidel Castro intentó invadir Venezuela en 2 oportunidades en la década de los 60, metió guerrilleros cubanos aquí que después apoyaban a una guerrilla marxista de izquierda que operó en Venezuela durante 3 lustros, y bueno, Pedro Sánchez ha hecho lo mismo. Pedro Sánchez, viendo que solo no podía alcanzar el poder y ser votado, porque ni siquiera lo votarían para la junta de condominio del edificio, toda su carrera política ha sido la consecuencia de la salida de alguien más, de algún cargo que luego él
por obra y gracia viene a ocupar, pues ¿qué hizo Pedro Sánchez? Se juntó con los enemigos de España, se juntó con la ETA, se juntó con Bindú, se juntó con Quito Rá, con el señor este Puigdemont, con los enemigos de España. Entonces, es práctica habitual en este tipo de personajes unirse con los enemigos de la nación para llevar a cabo sus planes de destrucción. Su plan de destrucción, que como muy bien has definido, es similar lo que está haciendo el señor Pedro Sánchez con lo que en su momento hizo Chávez, Maduro. Y además, lo más lamentable de todo esto es que el pueblo español parece que está ciego al ver estas similitudes con nuestro pueblo hermano, primero de Venezuela y luego que también lo que pasó en Cuba. Parece que tenemos que tener al lobo metido en el rebaño, dentro del rebaño, y comiéndose a las ovejas para que nos demos cuenta y reaccionemos de una vez por todas, ¿no? Mira, Jesús Ángel, yo a mediados de 2016 escribí, está en el blog de la página de la empresa que dirijo, Polemos, que es Polemos, no Podemos, ¿ok? Quiero hacer la aclaratoria, con L, polemospolitic.com, ahí hay un artículo que se llama La ignorante arrogancia, y hablaba en ese momento yo de unas eventuales, de las elecciones que venían en Ecuador, de una situación que se me presentó en Panamá durante una entrevista con un partido político, y de México. Y cada país, tanto sus ciudadanos como la clase política, son lo suficientemente arrogantes para pensar que eso nunca les va a pasar. Porque aquí pasó también, aquí nos decían que íbamos hacia una Cuba, nos lo decían desde mucho antes de que eligieran a Chávez presidente, y nosotros fuimos lo suficientemente arrogantes para decir, no, eso nunca nos va a pasar. ¿Por qué decimos que nunca nos va a pasar? Porque tomamos por natural que uno vaya al supermercado y encuentre 5, 10, 15 tipos de mantequilla distinto, o 10 marcas de leche, o que estén los anaqueles totalmente llenos. Eso lo tomamos por natural. Y en realidad eso es normal, o sea, eso es natural, pero no es normal, porque detrás de esa existencia de productos en los anaqueles y de una economía pujante, hay todo un proceso económico en el cual los principales protagonistas son los ciudadanos y no el Estado. El principal protagonista del proceso económico es mis abuelos allá en Galicia, que tienen vacas y entonces se levantan muy temprano a ordeñarlas, venden el queso, venden la leche, y eso va llegando a través de una cadena de distribución a los anaqueles en el supermercado en Madrid. Cuando las personas ignoran la existencia de este proceso natural de intercambio económico y creen que ir al supermercado y conseguir de todo es absolutamente normal, son lo suficientemente arrogantes para decir, eso jamás nos va a pasar. ¿Qué pasa? Eso puede dejar de ocurrir cuando llegan estos regímenes que viven a expensas de la renta. Si no tienen renta, como un país petrolero, que es una de las principales desgracias de Venezuela, entonces apelan a quitarle el dinero del bolsillo a los ciudadanos vía interpuesta los impuestos, y entonces empieza a aparecer la escasez, empieza a aparecer la carestía, y ya en ese momento es demasiado tarde para darte cuenta que tu arrogancia no bastaba para impedir que sucedieran ese tipo de regímenes. Don Pedro Luis Pedrosa, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos del Mundo al Rojo. Sé que dentro de poco va a estar usted aquí en Madrid, sabe que está invitado para venir al programa. Muchísimas gracias, Jesús Ángel. Gracias también a nuestro amigo Manuel por haber hecho el contacto. Estaré en la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Madrid. Mi ponencia se llamará ¿Por qué Vox? Y es una referencia de por qué el partido de Santiago Abascal ha emergido tan rápidamente en medio de la población española y las expectativas que yo presento, o sea, que mis proyecciones dan para ese partido. Gracias por la oportunidad, gracias al Mundo al Rojo, y que tengan todos feliz noche. Igualmente, un fuerte abrazo desde aquí, desde España.